palmas. Gracias por todo, muchachos. ¿Cómo puedo hablar después de esto? De verdad, lo único que les puedo decir es mil millones de gracias. Han pintado la mejor afición del mundo, ha pintado mi corazón de azul. Viene del Bierzo, un pequeño pueblo en el norte de Castilla. Es joven, guapo, apuesto, juega bien al fútbol, maneja las dos piernas por la izquierda, por la derecha, mete goles, es muy importante. Con el 18, Borja. ¡Vale! Quiero cantar de alegría a mi tierra mexicana. Todos los que estáis aquí, esto no lo tiene ningún equipo de primera. ¡Vamos a Oviedo! Estaba yo acostado en mi cama un sábado a las 8 de la mañana y sonó el teléfono y era de una estación de radio de España. Me decía que hablaba Emilio Butragueño. Yo decía, joder, que ni lo conozco, pero bueno. Me hacen esa broma del radio que muchos de ustedes escucharon. Llego al día siguiente, en la noche dije, qué simpático, voy a comprar 10 acciones con mi PayPal. Y las compré. En esa broma, hasta esta parte todos ustedes conocen la historia, pero no conocen lo que pasa el día siguiente. Con esa broma me llegan 7,000, 8,000 nuevos seguidores en Twitter, 78,000 tweets. Mi Twitter se vuelve loco, no lo puedo ni abrir de lo que pasaba. Y dije, ¿qué locura es esto? No puede ser. Al día siguiente me toca cenar con un señor que se llama Carlos Slim. Y le cuento de la broma. Y le cuento de lo que pasó en mi Twitter. Y él me dice, y le digo, y están pidiendo, todavía en el radio me decían que hay que meter 2 millones de euros, y yo les dije, yo no sabía ni dónde estaba Oviedo. Y yo les dije, ¿y cuánta gente hay en Oviedo? Y me dicen, 200,000. Y le digo, pues que pongan 10 cada quien y listo. Y le digo esa noche al ingeniero Carlos Slim, le cuento lo que pasó y le cuento lo que pasó en mi Twitter y me dice, éntrale. Digo, ¿qué? No sé ni dónde está Oviedo, ¿cómo le vamos a entrar al equipo de fútbol? Dice, tú no puedes dejar morir una afición así. Y hoy les puedo confirmar
que no solo no nos equivocamos, sino que hicimos uno de los aciertos más grandes de nuestra vida. Lo último que me queda es, de verdad, darle las gracias a la mejor afición de España porque han pintado el corazón de un mexicano y de toda su familia totalmente de azul. Muchas gracias. Chavales, como aficionado que soy, por encima del compañero, muchísimas gracias porque os habéis hecho sufrir. Gozar, querido, gozar. Gracias, chicos. De verdad, he tenido la fortuna de jugar en muchos sitios, pero nunca me he llevado la alegría que me llevé ayer en Cádiz y yo lloré dos veces en el fútbol. Una mayor que cuando bajamos, yo traía grandes gracias a estos. Gracias, David. Su saeta, ese joven treintañero, con dos guajes a sus espaldas, coloca el balón con mimo en el semicírculo, o tres cuartos, o un cuartito de semicírculo. Pone el balón con mimo, con cariño, lo besa, lo pone. Parco en palabras, pero muy grato con su golpeo. Se dispone, mira y dispone la mirada. El punto de mira es el segundo palo. Golpea con ese potente derecha. Y ahí va, al corazón del área, para la cabeza de David Fernández. El hombre impasible, donde no pasan los sentimientos, donde sus pulsaciones casi no se notan, para llevar al Oviedo al Olimpo de los dioses, para convertirse en una leyenda con el 4-5. ¡David Fernández! Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Y si somos los mejores, y si somos los mejores, y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? ¡Se viene!